¡Vaya! Tendría que haber supuesto que ocurriría. ¡Ay! ¡Y eso también! Idiotas, debo actuar ahora mientras está desprevenido. Quizá mi ira sería menos agotadora si estuviéramos cerca de la aldea. ¡Por fin! Nuestra paciencia ha sido premiada. ¡Venga, muchachos! ¡Qué suelo más frío! Y pensar que dudabais de la potencia de mi impresionante quitanieves. Vuestra falta de visión es alarmante. ¡Uy! ¿Qué? ¡No! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz! ¿Oh? ¡Qué bonito! ¡No! ¡No lo es! ¡Es horrible! ¿De qué me sirve mi impresionante quitanieves si no hay nieve que quitar? He trabajado muy duro todo el invierno para dejar que el verano lo estropee todo. ¡Debemos tener invierno! ¡Uy! ¡Prepárate para saborear tu último postre de helado, Garu! ¡No! ¡Tú! Sube ahí y devuélveme mi invierno. ¡Enseguida! Oh,
¡Caramba! ¡Hola, guapísima niña! ¿Cómo te va con el clima? Eso no está bien. ¡No está nada bien! ¡Ay! ¡Frío! ¡Idiota! No creas que estás a salvo. Este hielo no es nada para el calor infernal de mi venganza. Pronto estarás... ¡Oh, oh! ¡Lanzas como una nena! ¡Oh, qué calor! ¡Calor, calor, calor, calor! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz! Puka, ¿cómo te gustaría que te dieran un beso de amor? Necesitas un buen pozo de los deseos. Qué pena que la aldea de Suga no tenga uno. Y el sheriff marcial arte es idéntico a Garu. Has debido de excavar hasta el lado opuesto de la tierra. Me pregunto si todos tendremos dobles aquí. No se comporta como Garu, eso está claro. ¿Ponerse así entre tú y tú, casi Garu? ¡Yo en tu lugar! ¡Ahí va! ¡Se están jugando las cartas! ¿Tienes un 4? ¡Ja! ¡Coge carta! ¿Tienes un 7? ¿Eh?
¿De dónde ha salido esa montaña? ¡Ay! Oh, toca algo alegre, por favor. ¡Jolines! Es el tercer piano de esta semana. ¡Sheriff Marcial! ¡Sheriff Marcial! ¡Hapkido, el niño y su banda acaban de llegar a Barranco Tampopo! ¡Sheriff! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga, gatitos! Ese tipo de allí es el peor cuatrero de gatos de esta orilla del río Ming. ¡Me ha roto el sombrero! ¡Desenfunda! ¡Jolín! ¿Quién ha escupido aquí? Supongo que ya sabéis quién manda en Barranco Tampopo ahora. ¡Yo! ¡Hapkido el niño! ¡Escapad a las colinas, chicos! ¿Después de todo, tu deseo se ha hecho realidad? ¡Esto es imposible! El chef Alberto ha hecho el tallarín más largo del mundo. Ha llenado con él el Coliseo Romano. ¡Y eso que fuimos nosotros los que le enseñamos a hacerlo! ¡Tendremos que hacer otro aún más grande! ¿Cómo cuánto más grande? ¡Que rodee el mundo! Debes tener siempre un gran espíritu guerrero para recorrer el mundo tirando de un tallarín. Si Garu no regresa con el tallarín, pasará una vergüenza terrible. Pero el que vuelva con el tallarín será un héroe. Y ese voy a ser yo. ¡Buena suerte, Garu! ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Oh!
Cuando llegue Garu, atacaremos como un rayo. ¡Idiotas! He dicho que atacaremos como un rayo, no que os pongáis a jugar en la nieve. ¡Sí! Devastador, detendré a Garu y le quitaré el tallarín. ¡Oh! ¡Corre! 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 Veamos cómo cumple Garu su misión en el espacio. ¡Atiza! ¡Sacrebleu! ¡Ese mimo ha hablado! ¿Eh? ¡Ah, pero cómo hablará con los enredes! ¡Eh! ¡Mi salchicha! Puedo oler el fracaso de Garu y también mi victoria. A ver qué tal le sienta un moco pedregoso de 10.000 kilos. Cariño, ¿siempre han estado besándose los presidentes? ¿Y qué te importa a ti, Avner? ¡Vamos, coge tu chistorra! Esta vez no podemos fallar. Quiero el tallarín de Garu. ¡Tu novia te traiciona! ¿Cómo? ¡Pagarás por esto, Garu! ¡Volveré! Bueno, por lo menos terminamos nuestro tallarín. ¡Y menudo tamaño de tallarín! ¿No es curioso el amor? ¡Ah! ¡Soy experto en Kung Fu Vegetal!
¡Mi pobre jardín! ¡Vaya, qué desastre! Esta Venus atrapa ninjas mantendrá a esos molestos ninjas fuera de mi jardín. Puka, ¿quieres comprar un vaso de limonada energética? Te dará muchísima fuerza. Oye, Soso, ¿le pones un vaso al experto en Kung Fu vegetal? Uy, ¿dónde ha ido Abyo? Me tiene que pagar la bebida. Oye, Puka, ¿has visto a Abyo? Quiero enseñarle mis espadas nuevas. Oh, vaya, qué flor tan bonita. ¿A Abyo? Buena pregunta. ¡Abyo! ¡Te estaba buscando! ¡Jo, qué maleducados! Los amigos que dejan a sus amigos con la palabra en la boca no son amigos ni nada. Y además... Acabo de encontrar. Esta ropa es para lavar en seco. Ahora va a encoger. Pues vaya propina. Menudo saco de carbón te vas a llevar. ¡Oh, oh, oh! ¿Hace más frío aquí o a mí me lo parece? ¿Qué crees tú? Ha ha ha!
Hola, Garu, ¿qué tal? Tengo que irme a casa pronto, mi papá se enfadará. ¡Qué asco! ¡Vaya! ¡Viva! ¡Estamos a salvo! ¡Ay, guau! ¡Qué flor tan bonita! Por supuesto que eres muy bella y muy mandona también, pero Pucapatra es la chica más bella del antiguo Egipto. Entiendo. Pues en ese caso solo puedo hacer una cosa. ¡Libradme de Pucapatra! ¡Oh! 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 ¡Es Pucapatra! La chica más hermosa de todo el antiguo Egipto. ¡Qué belleza! ¡Cambio! ¡Qué elegancia! Es más engreída que Tutankamón. Le voy a dar un nuevo aspecto que le va a quitar toda la belleza de su carita. Entra, chica guapa, te voy a ungir con unos aceites y cremas orientales que te dejarán tan bella que ningún chico se resistirá. Empezaremos con una mascarilla de fango del Nilo. ¡Ahora sí! ¡Soy la chica más guapa del antiguo Egipto! Debes acudir a Set, el dios del mal. ¡Oh, gran Set! ¡Dios del mal con cabeza de perro! ¡Dime qué debo hacer! O sea, ¿te quieres convertir en fea, Pucapatra? Tengo justo lo que necesitas para eso. Simplemente golpéala con este horrible palo. Si alguien sabe de cosas horribles, ese eres tú. ¿Solo era una prueba? ¡Qué chica más bella! ¡Ah, no es para tanto! ¡Es Pucapatra! ¡Qué hermosa es! ¿Qué? Así que Pucapatra, te crees muy bella. ¡Pues saluda a mi horrible amiguito! De cutis.
Ese color te resalta mucho los ojos. Tiene que haber algún modo de quitarle la belleza a esa chica. Oh, oh, oh. La encantadora sonrisa de Puka desaparecería solo si Garu se fuera de aquí. ¡Vamos arriba, Hoki pececitos! ¿Pececitos? Personalidad, belleza, un bonito pelo, un novio. Chicas, solo hoy todo a mitad de precio. Atención. O a lo mejor un nuevo corte de pelo me hace sentir mejor. Hola, yo te cortaré el pelo. ¿Qué estilo te gusta? ¿No te decides? ¿Y este? ¡Puka! ¿Este peinado te sentaría bien? ¿Estás diciendo que soy fea? ¿Temperamento? No sé, doctor. Puede que solo sea... Oh, quizás solo estés un poco tensa. ¿Tensa? ¡Te parezco tensa! Quiero hablar con la buena Rin Rin. ¿Quieres salir y hablarme a mí? Me vendría bien que me abrazaras.
¡Oh, qué mona! ¡Oh, oh, oh, oh! Por un momento pensé que iba a... ¿Estáis listas, nenas? ¡Ay! ¿Cuántos gusanos saben kung fu? ¡Qué aburrimiento! ¿Es que quieres más? A Puka le vas a encantar. Quedarás muy bien con su vestido. Se la voy a llevar. Es más duro refunfuñar que sonreír. Relájate y busca tu Puka interior. ¡Tienes razón! ¡Estoy buscando a Puka! ¿Me puedo unir a ti? ¡Claro que sí! Creo que se me ha roto el aura. ¡Hay que detener a Rin Rin! ¡Oh, hola! ¿Queréis una florecilla? ¿Son del bosque? ¡Detenerla! ¡Vamos a por ella! ¿Por qué no caigo bien a nadie? Estoy segura de que todo esto tendrá algo positivo. ¡Puka! ¡Soy yo, tu amiga! ¡Espera! Sé lo que piensas, pero yo soy buena. La mala es mi hermana gemela. ¡Puka! ¡Puka! ¡Prestar atención ahora! Parece que Rin Rin vuelve a ser normal. ¡Ja,
furgoneta estúpida. Ah, me rindo. Oh, no te preocupes, yo te ayudaré a volver a ponerte en marcha. ¡No! ¡Vaya comida! Aquí tienes, Puka, un pedido especial para Garu. ¡Ya está listo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Se ha cancelado la comida? ¡Eh! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Cocinar! Sin duda es una cliente que sabe lo que quiere. ¿Qué tal? ¿Ha sido de tu agrado? No está tan mal. Creo que me quedaré aquí. ¿Cómo? ¡Esa bruja nos espantará a todos los clientes! Es nuestra nueva vecina. Tendremos que recibirla bien. ¡Humahana, humahana! Te traemos una tarta. Un regalo de bienvenida, nueva vecina. ¡Fuera de mi césped! ¡Su energía maligna nos está arruinando! Hay una cosa que siempre atrae a la clientela. ¡El olor a... ¡Fideos Yayan! ¿Puede resistir el aroma de...? ¡No podemos servir esto! Ese olor ahuyentará a toda la clientela. ¡Dada! ¡Cierra la ventana! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Hola, mis queridos horrendos! ¡Ese restaurante tiene que desaparecer! ¡Me fastidia las vistas! ¿Cuál será la especialidad hoy? ¡Vaya! Este sitio va de mal en peor. No me extraña que Doga se haya mudado aquí. El restaurante es demasiado viejo. No, si el Kung Fu interviene. ¡Ay-ya! ¡Ya! ¡Gatitos! Oh.
Pucca, tu energía positiva es una gran fuerza contra toda esta maldad. ¿Qué es ese ruido? Esto no es bueno para el negocio. ¡Ay, me has fastidiado la bola fastidiosa! ¡No te acerques! ¡Te estoy avisando! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Todo es demasiado agradable! Bueno, se va la vecina. Esperemos que no vuelva. Vamos, Garu, te echo una carrera. Yeah.